competencia de todos y cada uno de ustedes. Les doy una cordial bienvenida a esta sesión de instalación de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar para el periodo constitucional 2024-2027. Con fundamento de conformidad con los artículos 42, 43, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 62 y demás relativos aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Me permito verificar si existe quórum legal pasando lista de asistencia. Regidora vocal Juncal Solano Flores. Presente. Gracias. Regidor vocal Santos Hernández Camarena. Regidora vocal Magali Figueroa López. Presente. Regidor vocal Edgar José Miguel López Jaramillo. Presente. Gracias. La de la voz, presidente de la comisión, María de Jesús Macías Díaz, presente. Claro. Al momento se encuentran. Al momento se encuentran presentes todos y cada uno de los integrantes de la Comisión Permanente Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. De conformidad con el artículo 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara foro legal para sesionar y validar los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11:09 minutos del día 11 de octubre del año 2024. A continuación, me permito someter a consideración el orden del día que se notificó con el oficio de citación a esta sesión y, en su caso, aprobación del mismo. 1. Lista de asistencia, verificación y declaración del quórum legal. 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Declaración oficial de la instalación de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. 4. Designación de secretario técnico de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, con fundamento en el artículo 74, fracción 2 del Reglamento de Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 5. Asuntos varios. 6. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión y clausura de la sesión. Por lo que les pido en votación económica que, si están a favor, lo manifiesten levantando su mano. Gracias. El orden del día es aprobado por mayoría de votos. Acto consecutivo. Se declara oficial la instalación de la Comisión Edilicia de Bienestar, de Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Por lo tanto, pasamos al cuarto punto. Designación del secretario técnico de la Comisión de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Para lo cual, dando cumplimiento de conformidad con el artículo 74, fracción segunda del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones de Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y cumpliendo con el perfil idóneo de acuerdo a nuestros reglamentos y capacidades profesionales, pongo a consideración de ustedes el nombramiento del licenciado Cristian Emanuel Tejeda González, para que lo conducente en este periodo constitucional 2024-2027 pueda llevar a cabo las funciones de secretario técnico. Por lo que, mediante votación económica, si están a favor en que recaiga en él la responsabilidad personal y profesional de este tema, sírvanse manifestando, levantando la mano. El cargo conferido es aprobado por la mayoría de votos, por lo que queda designado como secretario técnico de esta comisión. Le pido, por favor, secretario, que a partir de este momento tome cargo y haga uso de sus atribuciones y continúe la lectura del orden del día. Nos indica, regidora presidenta. Pasamos al quinto punto, siendo este el asuntos varios. No hay... El cual pongo a su consideración de ustedes, y si alguien quiere hacer algún comentario o manifestación, algún asunto. Gracias. Bueno, pues antes que todo,
todo, darles las gracias, y es para mí un honor estar aquí en esta Comisión de Bienestar, presidida por la compañera regidora Marichuy. Y sin duda vamos a hacer un muy buen trabajo porque este es un eje rector de la transformación. Porque el bienestar ha representado sacar a más de 5 millones de mexicanos de la pobreza, una situación de desigualdad que vive en nuestro país y que hemos estado atacando las causas. Entonces, es para mí un honor poderla acompañar en este trabajo y cuente con todo el respaldo de su compañera Juncal Solano y seguiremos llevando el bienestar no solamente a nivel nacional, sino a todos los tonaltecas aquí en nuestro municipio. Muchísimas gracias, te lo agradezco. De igual forma también, ¿eh? Yo sé que vamos a trabajar muy de la mano y muy de acuerdo con un equipo tan maravilloso como el que tenemos. Estoy de acuerdo contigo. ¿Alguien más? Si me permites, de igual manera, de ayudar a reiterarme la orden, yo creo que es momento de trabajar en equipo, hacer una cohesión importante para las familias de Tonalá. El municipio nos necesita unidos, integrados y dando resultados en la calle. Entonces, cuente con una servidora. Muchísimas gracias, estamos ahí de acuerdo. Gracias, Presidenta. Felicidades, señora Presidenta. Cuente con todo el apoyo de nuestra parte. Y pues igual hago un puerto del tema de la Comisión de Bienestar y Desarrollo de Asistencia Social y Familiar. Felicidades, yo creo que tiene un buen secretario técnico. Cristian, licenciado Cristian. Gracias, felicidades. No duden en tener esa interacción, esa comunicación con su servidor, porque no nos interesa otra cosa que no sea buscar a mitigar la pobreza y la marginación que tiene Tonalá. Como un dato no tan cuadrado, Tonalá es el receptor de la gente pobre de la zona metropolitana, uno de los municipios receptores de la pobreza de la zona metropolitana. Es decir, vamos a dar un ejemplo, se maneja el ramo 33, esas cosas yo creo que Guadalajara no aplica en ningún lado, pues, sin embargo Tonalá tenemos para prestarles, para que justifique realmente esas partidas, ¿no? Es la relevancia importante de esta comisión y de las acciones que se pueden tomar en beneficio de esa parte, porque la pobreza, no sé si tenga más otro municipio, pero que somos, ahora sí, vamos a generar nuestras debilidades en fortaleza. ¿Cuál es la debilidad? Pues que se nos vienen muchos pobres de la zona metropolitana. O sea, el terreno en Tonalá vale 2 pesos y en Zapopan, por ejemplo, vale 6, o sea, y de forma natural la pobreza emigra a la parte de la zona metropolitana. No quisiera extenderme mucho con eso, pero sí, pues, contar con ese apoyo, porque abona a mejorar el tema de la comisión, las decisiones que se toman aquí para que se vean reflejadas en la calle. Es nuestra mayor tarea y consciente de lo que vamos a hacer y que vamos a hacer con la sociedad. Muchas gracias. Si me permiten, Presidenta, primero felicitarla. Me da muchísimo gusto y voy a hablar a título personal que hoy usted tenga este cargo de regidora. La conozco desde hace muchos años y sé de su buen corazón, de su loable trabajo, de su incansable esfuerzo porque las cosas sucedan. Y hoy me da mucho orgullo poder compartir esta mesa y esta comisión, a la cual especialmente le tengo mucho cariño. Sepa usted que de mi parte contará con el respaldo, con el apoyo, con una persona más que estará promoviendo y proponiendo cosas que impacte de manera directa a los habitantes de Tonalá. Nosotros siempre hemos promovido a la familia, a la vida, el desarrollo integral, la asistencia social. Y eso es algo que cruza fronteras y no conoce partidos ni colores. Es un tema de un desarrollo que bien lo sabemos en todo el municipio de Tonalá. Ha estado marginado, ha ido creciendo, pero no podemos justificar esos crecimientos menores. No justificamos un crecimiento de una décima, sino que el municipio ha crecido por cientos de miles de habitantes, de colonias. Y eso es lo que, para que el municipio sea realmente un desarrollo metropolitano, necesitamos que no haya más calles de tierra, que no haya más calles sin servicios públicos, que no haya más calles sin alumbrado público y que nuestra asistencia social, como lo es el DIF, como es el trabajo con los niños, como es la asistencia de los niños en adopción, por ejemplo, encuentren un buen hogar y haya propuestas de esta presidencia que usted dignamente tiene, para que entonces cada uno de los directores, de los jefes operativos, de las áreas que comprenden a este ayuntamiento, puedan tener las herramientas para que de manera directa puedan beneficiar al ciudadano.
Créalo, Presidenta, que a través de usted y de las iniciativas que logremos aquí que los compañeros proponen, se verán reflejados en el trabajo. Desde que cuente con el apoyo de nosotros, sabe que creemos en usted y no hubo una persona mejor para presidir esta comisión que usted. Felicidades. Ya se los agradezco mucho. ¿Alguien más? ¿Quién no? Yo estoy segura, fíjense, les doy las gracias por sus comentarios y estoy segura, reitero, que tengo un muy buen equipo y que tengo todo el apoyo de ustedes. Sé que vamos a hacer un buen trabajo y no nada en lo personal, más que nada por lograr ese beneficio para nuestro municipio de Tonalá y con esa transformación que inició nuestro presidente Sergio Chávez. Muchísimas gracias. Gracias. Estoy igual. Gracias. Gracias. No habiendo más asuntos varios, les pido al secretario técnico que continúe con el orden del día. Comunica, regidora presidenta. Pasamos al sexto punto del orden del día, que es señalamiento del día y hora de la próxima sesión de esta comisión y su formal clausura. Les hago de su conocimiento que queda abierta la fecha de la próxima sesión, a no estar definida, por lo que en su momento oportuno se les citará a la celebración de la misma. No habiendo asuntos más que tratar, siendo las 11:30 con 30 minutos, damos formalmente clausurados los trabajos de esta primera sesión de instalación de comisiones. Muchísimas gracias. No me queda más que agradecerles su asistencia, su colaboración. Todo lo que ustedes han hablado, todas las expresiones mías, se los agradezco mucho y también tengan en cuenta que yo lo que se les ofrece es que estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Soy nerviosa, pero van a ver que vamos a trabajar en muy